Miércoles, estamos en Tijuana, en esta preciosa ciudad, y empezamos el Ágora de Tijuana con los personajes que tanto queremos y que tanto amamos, que hacen tanto por la ciudad. Tijuana es el futuro. En Líderes seguimos sumando talentos de servicio social. Entérate cómo te puedes sumar. En la industria les va a presentar la colección de Antonio Pasos. En Casa de las Ideas tuvimos una gran jornada de limpieza gracias a la motivación de los jóvenes que trabajan en los programas. Les platicaré cómo estuvo esta jornada. En Tijuana Verde tendremos la semblanza de nuestro expositor de lujo para el Green Agora del viernes 31 de julio. En Innova Moda les diremos quiénes participarán en el evento de octubre. Sinfónica Juvenil inicia clases ya en este agosto. Ok, continuamos. Empezamos. Vamos a presentarles a ustedes. Esta es la reunión 51. En online, ya llevamos 51 reuniones online. ¿Qué les parece? Es increíble. Estas son las esferas. Estas esferas funcionan, trabajan en función de un centro. Este centro es el que ayuda para que cada esfera tenga eficiencia. Es nuestro organigrama de lujo. Adelante. La agenda. Alejandra Santos en persona nos cuenta qué hace una vicepresidenta. Hola, don José. Muy buen día a todos. Bonito miércoles y gracias por acompañarnos como cada semana. Pues bueno, seguimos ahí nosotros muy activos con el tema del evento Tijuana es el futuro. Cada semana seguimos reuniéndonos todos los jueves con nuestro consejo. También tuvimos, gracias a la invitación de Canietti, ahí Flavio Olivieri tuvo la oportunidad de platicar con todo el consejo directivo y presentar el programa de actividades de Tijuana es el futuro. Tuvimos también una reunión del equipo de comunicación para dar seguimiento a los contenidos de la página y las redes sociales para que nos sigan y sigan compartiendo todos nuestros contenidos. También nos reunimos con Guadalupe Rivemar y Pablo Barragán, estos grandes aliados que desde el 2010 están trabajando con nosotros, siempre para el tema de los guiones y la conducción del evento. Así es de que ya estamos calentando motores con ellos para ir arreglando todo este tipo de contenidos también. ¿Seguimos, Gaby? Bueno, tuvimos el cierre de los jóvenes de la Plataforma para la Construcción de Seguridad Ciudadana Juvenil en México. Ya concluimos prácticamente el proyecto y teníamos pues las ganas de saludarlos, de platicar con ellos y de ver cómo van dirigidos sus emprendimientos. Así de que fue una charla agradable. Obviamente a los chicos no les gusta salir mucho en cámara, como pueden ver, pero bueno, ahí estaban todos conectados. Seguimos, Gaby, por favor. También el día lunes se llevó a cabo una entrevista para el programa Sobre la Mesa con el señor José Chicone ahí en TV Azteca, así es de que pronto lo verán, seguramente transmitido en TV Azteca, y ahí pues Claudia Basurto y Jorge Izquierdo nos hicieron el favor de atender esta entrevista para platicar todo lo que ha sido Tijuana Innovadora. También la reunión de comunicación y relaciones públicas, pues bueno, ya estamos listos con la campaña, ya esta semana prácticamente arrancamos ya con toda la campaña promocional de Tijuana es el futuro, así es de que estén pendientes para que conozcan quiénes nos acompañarán todo este evento del 2020. Y pues bueno, los invitamos a que nos sigan compartiendo todo este gran proyecto de tijuanidad que estamos compartiendo en redes sociales, el pasado es identidad, y pues bueno, siempre el Burro Cebra es una gran referencia, sobre todo para visitantes norteamericanos y sobre todo artistas de Hollywood que estuvieron aquí acompañándonos en nuestra gran avenida Revolución. Siguiente, Gaby. Bueno, seguimos con las caretas, no se les olvide, $5, y bueno, ustedes compran una y les damos otra para que la puedan donar a alguna persona en situación vulnerable que no pueda tener acceso a adquirir uno de estos productos, ya ahora tan necesarios en nuestra actualidad. Y bueno, los invitamos a que también nos sigan en la página del Paseo de la Fama, también estamos compartiendo ahí algunos contenidos interesantes de personajes, ahora lo dedicamos a esta gran doctora Lisa María Pompa, que además en esta época de COVID ha sido una gran aliada, una persona muy entregada a la comunidad. Y bueno, síganos en nuestras redes, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todos y bonito miércoles. Alfredo está chambeando durísimo. Cuéntanos, Alfredo, ¿en qué tanto haces? ¿Qué tal? Buenos días, don José, buenos días a todos. Quiero comentarles
Esta semana hemos tenido varias publicaciones de nuestro contenido. Y bueno, ven una imagen ustedes en pantalla. Y bueno, siempre queremos emprender con el mejor socio. Y bueno, así las cosas cuando tu socia se pone o sale muy trucha, ¿no? Y bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Esta semana tenemos también, publicamos un contenido interesante para aquellos que quieren, en este caso, emprender. Son 5 tips que en este caso para los emprendedores, para que estén motivados. Adelante, Gaby, por favor. Piensa en los demás. Los libros de motivación, conoce historias de éxito, crea un mood board y arréglate y haz ejercicio. 5 consejos muy cortos y la verdad que ayudarán seguramente para que seas un emprendedor motivado. Y bueno, tenemos en la siguiente, bueno, las charlas esta semana fueron 2 las publicaciones que tuvimos, el día martes y el día jueves. El día martes nos acompañó Oscar Isaías García, un youtuber, y bueno, él se presenta por segunda vez con nosotros y el martes de esta semana pasada, bueno, fue cómo emprender a través de YouTube. Y el día jueves tuvimos una gran amiga, una gran innovadora, una gran empresaria. Y bueno, también en este caso su tema fue de emprendedor a empresario. Sin duda, una gran experiencia el poderlos escuchar a ellos también. Y bueno, continuamos con el equipo de líderes, estos jóvenes que están con nosotros trabajando y colaborando. Esta semana tuvimos, el 24 de julio, tuvimos una reunión, una capacitación, para ser más precisos. Bueno, ellos nos estarán ayudando próximamente en la edición de todo lo que tiene que ver con charlas de 20. Este es el equipo que colabora con nosotros directamente. Y bueno, la capacitación estuvo a cargo de Tips Marketing. Y bueno, esperemos ya los resultados en las siguientes semanas. Y bueno, en la siguiente presentación, seguimos sumando talentos. Les comentaba que aquellos que estén interesados en seguirse sumando con nosotros, esta semana pudimos sumar a 8 más, 1 para el área de marketing, 5 en este caso para el área de tips, para la agencia, para la plataforma Tijuana es el futuro.org, y 2 jóvenes más para el Fab Lab. Están así, y bueno, seguimos buscando a nuevos talentos. Nos quedan áreas igual donde se puedan sumar, y sin duda estamos invitando a todos los que estén ahora sí que interesados en sumarse. Vamos a estar reclutando a más prestadores de servicio para el evento de Tijuana en octubre. Y en la siguiente continuamos con el tema de charlas. Recordarles que esta es nuestra última semana de charlas en el formato que veníamos trabajando. A partir de agosto vamos a iniciar ya con las charlas rumbo al evento Tijuana es el futuro. En la siguiente, por favor. Esta semana, en este caso el martes 28, tuvimos las organizaciones civiles y la gestión de recursos por Manuelis Márquez González. Ella es experta en consultoría de organizaciones públicas y privadas. Y la siguiente, los esperamos en el día jueves. Nos acompaña el licenciado Enrique Bustamante Martínez. Él es el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Y bueno, el tema que él nos trae es storytelling en tiempos del COVID-19. No se lo pueden perder. Sin duda, es una gran charla que les dejará mucho a todos ustedes también. Y bueno, en la siguiente, por favor. Sin duda, agradecer a nuestros aliados de difusión, y bueno, la comunidad de aliados líderes sigue creciendo, como ven, semana a semana. Una más, por favor. Y bueno, esta es la nueva imagen que les comentaba, charlas de 20 rumbo a TI 2020, Tijuana Innovadora. Tijuana es el futuro. Esta es parte de la imagen que vamos a estar viendo a partir de agosto con todos los directores de esferas, todas las actividades que han estado realizando ellos durante estos últimos 10 años. En la siguiente. Y bueno, algo así estaremos viendo en pantalla. No se lo pueden perder. Estará a partir del 4 de agosto. Y bueno, eso sería todo. A todos aquellos que estén interesados, no duden en escribirnos jovenesliderescom. Gracias. El ingeniero Gurría ha estado increíble, imparable, y nos va a presentar una hermosa colección de pinturas. Ingeniero, a sus órdenes. Muy buenos días a todos ustedes. Es un verdadero placer volver a estar junto con ustedes, aunque sea de manera virtual. Pero la verdad de las cosas es que en esta ocasión les vamos a presentar la colección número 15 de don Antonio Pazos. El maestro Pazos
es un caso muy especial porque es un artista plástico mexicano, nacido en el estado de Sonora, pero que después se fue a Arizona, y en Arizona tuvo un gran éxito usando su capacidad como artista plástico para ayudar a que enfermos, y muchas veces enfermos terminales, tuvieran a través de estas expresiones de arte, pues algún consuelo, buscaran algún y encontraran algún consuelo, y eso hizo que el maestro Pasos fuera muy exitoso en la región de Arizona. A nosotros nos visitó, hará unos 6 años, le gustó mucho el movimiento de Tijuana Innovadora, y entonces nos permitió hacer copia de una de sus colecciones, y eso es lo que ustedes están viendo aquí. Estas colecciones ya han estado itinerando desde hace más de 5 años por todo Tijuana, y la verdad es un verdadero honor tener a colecciones como la del maestro Pasos en el acervo de arte en la industria. Además de todo, les informamos que gracias a Nancy y a Noé y a los voluntarios que están trabajando con arte en la industria, estamos dando los primeros pasos para tomar fotografías de alta resolución y gran calidad de todo el acervo de arte en la industria, y este es el primer paso para después inmediatamente hacer galerías virtuales de todas nuestras colecciones que nos permitirán entonces sí accesar a muchos otros lugares y a muchas otras posibilidades de pues hacer y popularizar el arte, sobre todo el arte plástico en nuestra región. Muchas gracias a todos ustedes. Es una linda colección, qué bueno que le tuvimos oportunidad de verla. Es Mahatma Gandhi. Y antes de eso estuvo uno de los líderes mexicoamericanos más importantes de la historia moderna, que era don César Chávez. Aquí está el símbolo de Chapultepec, el anterior, que es el, en fin, y algunos otros. Está muy, muy linda la colección. Tico Orozco vuelve a Casa de las Ideas, o Casa de las Ideas vuelve con Tico, pero mientras tanto les decimos a todos ustedes, todo lo que decimos que hacemos, lo hacemos a tiempo y bien. Aquí estamos transformando nuestra ciudad. Tico Orozco. Muchas gracias, don José. Buenos días a todos y a todas. Les platico que continuamos con algunas de las actividades de Casa de las Ideas en esta semana. Entre otras cosas, tuvimos una reunión que ya se nos antoja, pues parece ser la última, de la construcción de nuestras políticas de protección a la niñez. Ya fue y vino el documento, fuimos avanzando. Quedó un documento de 17, 18 páginas que contempla pues, todas las situaciones posibles que puedan suceder en Casa de las Ideas. Tiene un mapeo de riesgos, tiene un plan de mitigación y tiene toda una postura y una filosofía de Casa de las Ideas. Esta última revisión que hicimos fue básicamente una revisión con lupa de género para incluir un lenguaje, para hacerla con un lenguaje incluyente y que niñas, niños se sientan igualmente representados en esta política de protección. En la siguiente les platico que continuamos con las sesiones individuales y grupales de Hop Truck, ya integrados también los jóvenes de psicología y administración para al dar el acompañamiento también a los jóvenes de Hop Truck. Y precisamente con los jóvenes de Hop Truck vamos a hacer una jornada de limpieza, que esto me tiene muy entusiasmado, porque Casa de las Ideas pues tiene ya 4 meses que estamos en la cuarentena y que no hemos estado asistiendo al edificio, y pues el pasto, la naturaleza ha seguido haciendo lo suyo y ya está así un poquito deteriorado, descuidado, los alrededores de Casa de las Ideas, un poquito las áreas abiertas como lo que está contigo el baño, etc. Entonces, los jóvenes preocupados también por esta situación
propusieron que hiciéramos una jornada de limpieza, le llaman una macro jornada, donde vamos a limpiar, barrer, cortar hierba, lavar todos estos espacios, los pisos abiertos, etc. Y ahí vamos a estar. Ya les platicaré cuando tenga imágenes de esta jornada. En la última diapositiva les platico ya respecto al sistema local de prevención, un par de actividades. Tenemos justamente lo que les mencionaba al principio, para este jueves 30 de julio, tenemos un taller que es sobre el lenguaje incluyente no sexista para la prevención de la violencia. Es este jueves por la plataforma Zoom de 10 de la mañana a 12 del día. La actividad de validación de la gobernanza. Esto es, todos los actores que participan en el sistema local de prevención, a partir de ellos se hizo una propuesta de cómo organizarse de la gobernanza interna del sistema local. Esta propuesta ya se bajó a documento y en esta sesión del próximo miércoles 29 se da a conocer todo lo que se registró de esta sesión anterior y se valida para que nos represente, se haga un decálogo, una suerte de reglamento de cómo nos conducimos y qué hacemos y qué esperamos del sistema local de prevención. Y vamos a estar por ahí en un rato más. Muchas gracias, don José. Eso es básicamente todo. Fue un gusto. Queremos ver lo verde. Queremos ver verde. ¿De qué es color es el verde? Dígales, ingeniero Durán. Pues. Muy buenos días, tengan todos ustedes. La verdad, andamos muy contentos y queremos presentar lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, sobre todo el viernes. Carla Meraz, que es nuestra coordinadora operativa, ella siempre activa. Hay que recordar siempre que Tijuana Verde es la esfera que promueve la cultura ambiental de Tijuana innovadora. La siguiente, por favor. A través de varios programas que tenemos. Y nos queremos ahorita enfocar en lo que es la quinta Feria Ambiental Académica que vamos a presentar a los ganadores durante el majestuoso evento Tijuana Innovadora 2020. Vamos a tener nosotros la emoción de participar en este evento, la siguiente. Y hay que recordar que ahorita ya está la convocatoria publicada. Ya tenemos algunas fechas. El 31 de agosto se cierra la convocatoria. Estamos promoviendo para que el jueves 8 de octubre a la 1 de la tarde estaremos presentando a los ganadores. Más bien, estamos presentando a los que participaron y los ganadores de esta feria ambiental. La siguiente, para eso, pues nosotros hemos estado promoviendo en diferentes escuelas. La siguiente, por favor. Como lo es en el CESUN. En el CESUN vamos a estar ahí prácticamente con toda la escuela en un Facebook Live. Vamos a estar impartiendo una plática que es el COVID y medio ambiente, pero el ingrediente principal es la quinta feria ambiental. Queremos motivar a todo el CESUN y a todos los jóvenes, tanto alumnos como maestros, para que participen en esta gran feria ambiental que estamos organizando desde Tijuana Verde, de Tijuana Innovadora. La siguiente. Y pues tenemos el viernes 31 de julio, pues un Green Agora de gala. Va a estar con nosotros Gibran Cervantes Covarrubias. Él es un empresario, músico, agricultor, músico, imagínense, músico, que ha inventado inclusive unos instrumentos musicales, ya puesto en el pandero lo que es la música orgánica. Y pues es un experto en economía regenerativa. ¿Qué es la economía regenerativa? Pues vengan y escúchenlo para que vean qué es lo que es la economía regenerativa, que es algo que está muy en el presente de todo lo que es sustentable, ¿no? Él es además un productor de café agroecológico, orgánico, biodinámico y de comercio justo. Él comenta pues que no solamente es ser exitoso en lo que empresarial, sino estar en equilibrio con la tierra y con las personas que residen en esas tierras para que realmente también salgan ganando, ¿no? Él denomina todo este concepto como un concepto de sistema vivo,
muy tomando en cuenta muy lo que los ancestros, tanto aztecas como los antiguos prehispánicos, hacían con respecto a la tierra. Él actualmente, nomás para que se dé una idea de cómo lleva la parte ambiental, él exporta el café a Europa por medio de un barco de vela. ¿Por qué? Porque él dice que lo orgánico debe de ser de principio a fin, hasta para que no haya huella de carbono, para que no haya ninguna cuestión artificial en la producción de café. Entonces, ese es el tema y la verdad, pues estamos esperándolo. Y pues ya estamos planeando para el siguiente Green Agora. Estuvimos con Antonieta Peregrina, ella está en España, y Oscar Soto, ellos están preparando lo que es una plática para el 28 de agosto acerca de urbanismo regenerativo. Ellos han participado en lo que es el rescate de los ríos Atoyac y La Piedad en México y en Puebla. Entonces, está interesante. Y pues síganos, todo lo que les estoy platicando está en nuestras redes sociales. Síganos en las redes, ahí estarán bien informados de todo lo que hace Tijuana Verde. Muchas gracias y estamos en contacto. Muy bien, caramba, cuánta actividad, pero la gracia, la simpatía, la belleza, el encanto, la inteligencia, la tenemos con la señora Urría, pero antes hemos de decirles a ustedes que obtuvimos respeto, pero vamos por la grandeza de Tijuana, y en esa grandeza cabe el hecho de que InnovaModa está de moda. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Pues en InnovaModa estamos trabajando y les platicamos que esta semana estamos dando a conocer a todos los diseñadores que quedaron seleccionados para presentarse en el casting de diseñadores que será hasta el día 21 de noviembre. Y tenemos también, seguimos con los tutoriales. Este 30 de julio será el de la Fila Durán, que nos va a hablar del manejo de textiles, de cómo hacer la técnica de tejido de petatillo con tela, precisamente. No se lo pierdan, y preguntas y respuestas el día 31. La que sigue. Les recordamos también que todos los demás tutoriales están disponibles en Facebook, en YouTube y en Instagram de nuestras redes, para que ustedes los revisen. Si no los han visto, están interesantes y siempre hay algo que aprender. La que sigue, por favor. Estos son todos los tutoriales que hemos tenido, para que ustedes elijan el que quieran ver. Y les platicamos que estamos súper emocionados porque vamos a ser parte del gran evento digital de Tijuana Innovadora, Tijuana es el futuro, ahora en octubre, del 6 al 10 de octubre, y estaremos participando con algunas conferencias. La siguiente. Una muy interesante va a ser esta de los chicos que forman la empresa que se llama Deserto. Ellos han logrado hacer piel a base de nopal. Entonces ellos nos estarán platicando de este proyecto, que además ya ha sido premiado en Europa, en Milán específicamente. Entonces ellos nos platicarán, no se la pierdan. Y también tendremos una charla entre estos dos grandes de la moda en México, que son Gustavo Prado, que se dedica a tendencias, y Ana Fusoni, también con toda la experiencia y lo que ha vivido. Nos darán una plática entre ellos sobre tendencias, sobre el consumo, perdón, y moda después del COVID. Muy interesante, no se la pueden perder. Y pues seguimos trabajando, les estaremos informando qué más actividades tendremos durante el evento. La que sigue, por favor. Ya nada más, les recordamos que todavía tenemos que cuidarnos mucho, los que puedan seguir quedándose en casa, trabajando desde casa, y los que no, con mucho cuidado, seguiremos viviendo y seguiremos trabajando para el futuro de Tijuana. Recuerden, Tijuana es el futuro, y síganos en nuestras redes, en InnovaModa, en Facebook, en Instagram y en Twitter, por favor. Ahí los esperamos
y ahí estarán toda la información sobre Innova Moda y Tijuana Innovadora 2020. Gracias. Pero la música, sin la música, ¿cómo viviríamos? Tenemos una orquesta juvenil de lujo y el ingeniero Soto va a platicar de la orquesta juvenil en este momento para oír un poquito de música. Gracias. Gracias, don José. Pues sí, aquí seguimos. Qué bueno que nos acompañan en este miércoles. La Sinfónica Juvenil ya terminando el periodo de receso escolar, pero sin embargo, toda la administración hemos estado trabajando intensamente todo este tiempo precisamente para prepararnos, vamos a pasar a la siguiente imagen, para prepararnos para el gran concierto que vamos a tener en Tijuana. Es el futuro 2020. Vamos a tener la oportunidad de tocar música de videojuegos. Hemos estado planeando y buscando toda la información, partituras y demás para empezar los ensayos, ya aterrizarlos a partir de esta semana que entra y poder ya con los chicos empezar a trabajar la música y que tengan ustedes la oportunidad de presenciar un gran concierto en Tijuana Es el Futuro 2020. Pasamos a la siguiente, Gaby, por favor. Y ya no se les olvide. Ya se acaba el receso escolar, entonces hay que inscribirse en la Sinfónica Juvenil. Accesen la esfera de la Sinfónica Juvenil en Tijuana Innovadora para que se puedan incorporar a las clases virtuales. Ya están listos los salones, ya están listas las clases para que todos ustedes puedan participar en la Sinfónica Juvenil. Animen a sus hijos para que participen. Van a pasarla muy bien, tienen sus maestros excelentes y las clases virtuales también muy seguras y muy interesantes y muy activas para que puedan practicar y todo eso. Pasamos a la siguiente. No se les olvide seguirnos en Tijuana Innovadora, Esfera de la Sinfónica Juvenil. Ahí está toda la información. Hay conciertos también en la plataforma del Centro Cultural Tijuana, en la plataforma de la Secretaría de Cultura y en el IMAC. Entonces, estamos en todos lados para que todos ustedes puedan seguir disfrutando la música en estos tiempos de que tenemos que estar en casita y que la música no les falte. Los esperamos entonces en Esfera Sinfónica Juvenil Tijuana Innovadora. Muy bien, ingeniero, qué barbaridad, qué gusto de oír su música. Vamos a pasar un pedacito de la música de cuando teníamos teatro, Centro Cultural Tijuana, y teníamos coro y teníamos danza, que esperemos que sea muy pronto otra vez. Qué bonito bailan y qué bonito cuando se hace en vivo. Sabemos, amigos, que para lograr el éxito hay que ser constantes, constantes, constantes. Así estamos en estas juntas, aún en internet, para ustedes, constantes. Viene Casa de la Tribu con Saúl Salas, que nos va a contar cómo se siente en su nuevo territorio y si ya está totalmente organizado. Saúlito. Hola, ¿qué tal, don José? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Es un gusto estar de nuevo como cada semana. Y sí, estamos trabajando desde nuestra nueva ubicación en Buje Industries, que ahora nos acoge el ingeniero Jaime González Luna para poder impulsar el Fab Lab, no solo como laboratorio de fabricación digital, sino llevarlo a la sustentabilidad con la parte de fabricación a escala industrial, ¿no? Que es lo que estamos promoviendo. ¿Podemos avanzar la que sigue, Gabriela, por favor? Esta semana les platico que tuvimos la visita de Ismael García. Él es uno de los chicos que forma parte del equipo de trabajo del Centro Comunitario del Florido, cuarta sección, que de hecho nos visitó el día de ayer para pedir nuestra ayuda en la fabricación de este juego que se llama No Te Enojes. Yo realmente lo desconocía y es un juego que fue creado, de hecho, en Culiacán. Es un juego que utiliza canicas, ¿no? para jugarlo. Y en ese sentido, él nos está pidiendo, por ejemplo, la fabricación de una cantidad, pues algo interesante para que ellos estarán vendiendo en el centro comunitario para ayudarlos a generar recursos
ya que ahorita pues el centro comunitario no está abierto totalmente al público y es una actividad que ellos están llevando para sobrellevar esta parte de la pandemia. Le estaremos enviando a Ismael el diseño y estaremos creando el prototipo y la próxima semana nos reuniremos con él para ver esta parte de la producción. La siguiente, Gaby, por favor. También tuvimos contacto con nuestra vicepresidenta, quien nos pidió el apoyo para fabricar estas mamparas de separación para los músicos que se estarán presentando en la Sinfónica para el evento 2020. Esto es un trabajo que ya estamos cotizando el material, que ya se está viendo esta parte con proveedores, y también esta semana ya estaremos enviando por ahí el diseño que estaremos manejando junto con los materiales que estaremos consiguiendo. Adelante, Gaby. Como comentaba igual esta vicepresidenta, tuvimos la semana pasada una reunión con los chicos de la plataforma. Como bien les había comentado, ya tuvieron ellos su graduación como parte del proyecto, pero nosotros seguimos trabajando para apoyarlos que puedan iniciar su día de negocio. Y para eso pues estamos trabajando en la adquisición de los equipos, insumos y materiales que van a necesitar para poder impulsar su negocio. Y pues estuvimos platicando un poco con ellos acerca de sus proyectos, saber cómo estaban pasando la cuarentena. Y pues Tim Corozco tuvo bien, ¿no?, a felicitarles por su gran labor, por su trabajo. Y pues estaremos en contacto con ellos para darle seguimiento a los materiales que se le estarán entregando en su momento. Adelante. Y como les había platicado, se está integrando ahora esta chica, María Antonieta, como practicante aquí al Fab Lab, y ella nos va a estar apoyando en el área de marketing y comunicación. Su carrera es comunicación, y pues ella es quien va a estar ahora apoyando a manejar las redes, a darle seguimiento a lo de la página web, y pues todo lo que necesitemos en ese sentido. Adelante. Y como siempre, estamos promoviendo los servicios que ofrecemos en Casa de la Tribu, tanto el sublimado como corte vinil. Ya ahorita estamos operando el láser, el router CNC, que próximamente estaremos mostrándoles las imágenes de estos servicios. Y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que conozcan las actividades que realizamos. Muy bien, Saúl, qué bien. Una jornada más de Tijuana Innovadora presentando los esfuerzos que realizamos. Y claro, ahora tenemos que decir todos con gusto, el único protagonista es... ¡Tijuana! ¡Tijuana! Sí, señores. Y bueno, me despido con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Reconocemos el heroico esfuerzo del personal médico, a los que estamos muy agradecidos todos por su labor. Y nos despedimos con un aplauso para cada uno de ustedes que laboran también por la comunidad. Un aplauso de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ajajajay. Bye.